sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Arquitectura Paisajista. Una media hora usted y yo vamos a compartir hablando de diseño, hablando de paisaje. Y en particular en el día de hoy nos vamos a ir hasta Pigüé. Y junto al paisajista Lucas Albero vamos a compartir un diseño de gran superficie, que a veces es un poco difícil la lectura general de ese espacio, pero fundamentalmente se basa en pequeños sectores que enriquezcan la vista. El otro día leyendo hablaban de que el paisajismo en sí tenía el fundamento de hacer sentir bien en los cinco sentidos. Creo que esto se logra en este diseño. Bueno, en el día de hoy los recibo acá en la ciudad de Pigüé. Este es un parque, una obra que, bueno, se hizo otra etapa el año anterior también, de lo que eran los canteros más pequeños. Se fue haciendo como en diferentes etapas. Los eucaliptus eran como toda una cortina y a su vez había toda una cortina muy alta en este lateral. El año pasado, por decisión de los clientes y un poco en parte mía, la verdad es que en este jardín no se veía casi el cielo de la cantidad de árboles que había. Entonces les pedí que este lateral se podara de los cinereas. Están brotando de a poco, pero están levantando, porque la idea es que se hagan más globosos y más bajos, porque realmente no tenía ingresos casi de sol. Y además la piscina se cambiaba de lugar. La piscina antes estaba en lo que es el frente ahora de la casa, y ahora la piscina está acá en el fondo, digamos, aunque se entra por este costado. Entonces la idea fue un poco cerrar ese camino por donde se ingresa, porque la calle en realidad es por allá, se ingresa hacia allá, pero los autos sí se estacionan en el fondo, entonces se entra como a otro sector, está sectorizado. En este caso también una de las ideas fue como descontracturar un poco, además de abrir estas abras, generar un poco de aire y agregar la nueva piscina que no se encontraba, que estaba en otro espacio. La idea fue un poco generar un poco de canteros con mucho movimiento, con mucha curva. Hay muchas herbáceas utilizadas en este lugar. En las zonas de Pigüé esto sería como lo más fértil del valle, porque es lo que está más cerca del arroyo. Como son terrenos que son linderos al arroyo, la verdad que tienen tierras mucho más profundas y más fuertes, más interesantes. Acá enfrente además tenemos un cerro, que es el famoso Cerro de la Cruz. Por lo tanto, tenemos como toda la caída de agua, toda la parte orgánica como que termina en estos espacios. En esta parte tenemos lavandas tipo espica. Yo acá en Pigüé las uso muchísimo, se dan geniales, son súper floríferas, generan espacios y canteros muy lindos. En general las lavandas necesitan poca agua, no las rieguen mucho, déjenla, o sea, si colocan riego, no le pongan, digamos, riegos demasiado cercas que acumulen agua, porque la verdad es que no les interesa el tema del agua. El cerco está colocado con diferentes especies, como cotoneaster, tenemos también algunas fotinias, tenemos algunas variedades de viburnum enanos, y tenemos después unas variedades de rosas que ahora les voy a ir mostrando. Luego, entre las especies, también tenemos cedrus, este cedro azul, que es muy bonito. Tenemos alguna variedad de abeto, si ustedes se pueden acercar, acá en la zona de la piscina. Tenemos abetos, algunas dracenas. Y la idea fue vestir toda esta zona, que es el área de la piscina, donde en general se mueven mucho los dueños de casa. Tenemos alrededor de la piscina unas nepetas. Estas nepetas se desarrollan muy bien también acá en la zona de Pigüé. Los bulbines también hacen un contraste interesante. Y en el fondo unas agateas, que fíjense que están en plena floración, realmente están espectaculares, se lucen muchísimo. Y una carpeta cespitosa que en este caso hemos utilizado regras. Cerca también de la piscina, del solarium, coloqué estas variedades de rosas, rosas grandifloras, que si bien ya están, es el ocaso de esta variedad de rosas, porque estamos en el otoño, casi ya entrando al invierno, ya no tienen casi flores, están peladas, después habría que darles una buena poda. Después tenemos estas variedades de formio, este formio que es una variedad sandauer,
Es un formio que tiene la característica de tener ese pincelado rosado. A mí me gustan muchísimo porque son, me parece, un poco más, son variedades nuevas, variedades que tienen algunos híbridos, digamos, que a nosotros nos parecen atractivos por estos colores así como muy del amanecer, muy claritos, colores asalmonados, así que me parecen muy atractivos. Y la idea fue enmarcar y unir un poco estos abetos con esta dracena, con esta farola, e incorporar todo, digamos, que también para el mantenimiento de la persona que realiza el mantenimiento sea más fácil en cuanto a lo que es bordeado, porque uno, si no, tiene que bordear la farola, bordear la dracena, y eso se lastima. Entonces uno, de esta forma, no tiene que estar haciendo tanta bordura, digamos. Y obviamente está bien mantener canteros, pero bueno, es parte de lo que nos gusta de jardín. Que quiere celeste, que le cueste, dice el dicho, así que en este caso de eso se trata. En este espacio coloqué unos teucrum, los teucrum esos que tienen un color grisáceo, muy interesante, ya que tienen una flor después en color azulado, cambian también de tono en la primavera. Y acá, para unir y enmarcar estas palmeras, que son nuestras titrinax, digamos, son unas palmeras que también se desarrollan muy bien acá en Pigüé, tienen esta característica que tienen el tronco peludo, digamos, como que va dejando la vaina pegada al tronco, y esa vaina es totalmente fibrosa, como si fuera una fibra de coco. En la base, para enmarcar las palmeras, lo que hice fue colocar y jugar con gramíneas. Las gramíneas, digamos, que utilicé fueron una variedad de mezcla entre Penicetum biliosum y Penicetum rupelli. Todas se desarrollan muy bien, andan perfectamente en esta zona. Y después algunas especies añosas que sí ya estaban en el terreno, que son estas variedades de Roblus, este Quercus, eso es un Quercus robur, muy bonito el Quercus. La diferencia para conocer lo que es un Quercus o un roble robur, de los que son Quercus de los pantanos o Quercus palustris, o Crescos sobur, hay muchas variedades de Quercus, es, ustedes tienen que mirar siempre la ondulación de la hoja. Fíjense que esta ondulación tiene una forma totalmente ondulada, en forma de onditas, como si fuera de agua, y la otra es una forma como más cortante, que es la del Quercus palustris, que es muy bonito, se da a veces en esta zona, tiene una coloración mucho más interesante del palustris, porque se pone totalmente rojo y el lóbulo es mucho más marcado. Pasa que es más difícil en esta zona, digamos, a veces les cuesta. Y en este sector, digamos, acercándonos hacia lo que es la casa, tenemos este cantero que también armé y diseñé nuevo, que son con formio variegado, formio rubra nana, que son mucho más acintados, mucho más finitos, sueltan y generan una sensación totalmente diferente en el jardín. Los dietes, ese grupo de dietes en forma circular, en esa parte como de la gota, y en este frente toda una viborita, un movimiento, digamos, una sinuosidad, digamos, que eso en general, cuando hablamos de Feng Shui, representa el tema del agua, o sea que es uno de los elementos que también está apareciendo en este espacio. Esto está generado con las nepetas. Y en este caso les quiero mostrar otro espacio, que fíjense que marca mucho verticalidad al lugar. ¿Por qué? Porque son esos dientes que los coloqué ahí sobre este, digamos, esa bomba antigua, que realmente me parecía súper importante destacarla, pero me parecía interesante como que aparezca como está como rota, como añeja, como que aparezca con algo que la revalorice y la realce un poquito más. Y me pareció que esos dientes ahí quedan como pincelados claramente, digamos, le dan una luz, digamos, a ese espacio. Y en la base hice un círculo realizado con nepetas. Las nepetas acá también, como les decía, se dan bien, y me gusta esto de en los diferentes canteros mezclar o intercalar diferentes cosas que ya están, digamos, funcionando y se están desarrollando en otros canteros, porque eso nos da continuidad. Como es un espacio muy grande, está muy bueno repetir las especies, que no sea solo un cantero de nepetas, no, quizás está bueno que enfrentado haya otro que nos genere esta sensación de unidad, de unión, de equilibrio. Eso es muy importante. Espero que, bueno, una vez más les haya gustado un jardín de los que les muestro. En este caso es en la ciudad de Pigüé. Espero que lo hayan disfrutado y que nos encontremos próximamente. Hasta luego.
Si hablamos de dar calidez a su hogar, estamos hablando de pisos flotantes. Y si hablamos de pisos flotantes en nuestra ciudad, estamos hablando de Stihl Urbano. Pisos flotantes, importadores directos, Stihl Urbano, amplio stock, colocación, zócalos y varillas de terminación. Stihl Urbano, Gorriti 48. Para dar color, textura, vibración de color al interior y exterior de su hogar, nada más lindo que pensar en telas de diseño. En la ciudad de Bahía Blanca, Monet. Monet, telas de diseño, estilo, elegancia, fábrica de sillones, confecciones, showroom, Naposta esquina Alsina, teléfono 450-1137. Depósito Dottori, José Hernández 1176, ruta 33, kilómetro 4.7, teléfono 488-0934. María Cristina Gallego, ingeniera agrónoma, paisajista, 291-154-296-712. Sergio Goldaracena, Riego, Parques y Jardines, 291-154-431-836.